Se va mi vida, se va muriendo. Sabe Dios por qué nos quita, sabe Dios cuánto dolor, cuánta tristeza. Se va mi mamá, se va muriendo. Sabe Dios por qué se aleja, sabe Dios. De motos Black Shopper con Elvis Mamani para comentar sobre esta actividad que se está realizando el día de hoy. Ya estamos con todos los donativos alistando para ir rumbo a Vila Vilani, ¿verdad? Quiero que aquí Elvis va a estar haciéndoles agradecimientos correspondientes. Sí, bueno, antes que todo, saludar a todos los amigos que se han hecho presentes. Hay bastantes hermanos del vecino país de Chile. Y primero agradecer a ellos, a los internacionales, porque se han solidarizado con esta causa. Han sido 9 días de campaña de recolección de víveres, tanto en el vecino país de Chile como aquí en nuestra ciudad de Tacna. Nos sentimos muy contentos porque los clubes de manera organizada aquí en Tacna y en Chile pudimos trabajar, ¿no? Ustedes pudieron ver que estuvimos en Plaza Vega, estuvimos haciendo festival de la música, festirock, salimos en los medios de comunicación. A un inicio fue complicado porque no había la voluntad, la participación de la población, pero el trabajo, la persistencia y permitió que podamos nosotros realizarnos esta actividad y podamos con mucha alegría, ¿no?, ver que se está llenando un camión de más de 6 toneladas y que han llegado incluso de Chile 5 camionetas 4x4 full repleto, y las calaminas también están llegando en estos momentos. Lo máximo, de verdad, ¿no? Es una alegría, es invaluable este sentimiento que nosotros los clubes estamos. Bien, aquí también estamos con uno de los representantes del club de motos allá en Chile, y bueno, pues él en estos momentos ha hecho ya su presencia trayendo unos donativos. Buenos días, cuéntenos. Bueno, hola. Sí, ¿cuáles son los donativos que ustedes están trayendo? Bueno, nosotros somos una comunidad motoquera de Arica que reúne a todos los clubes de Arica. Los Sin Nombre, Los Temerarios, Janarrón 81, Hellsinger, Valkyria MG, nosotros motoquera Arica, Rudy Chiché, y hemos traído una operación de 2 toneladas de agua, casi 700 kilos de alimento, y aparte trajimos una cooperación de 70 calaminas y 10 kilos de clavo. Esta cooperación netamente es de nuestro hermano del sur. Lo hicieron donación en dinero, que son los Errantes Motogroup, que es de Mejillón, Antofagasta, y Camel Motoclub de Tocopilla. Hicieron una donación de 250 mil pesos, casi 1.300 soles, que donaron a los hermanos de Vila Vilani y la comunidad allá. Y venimos en ayuda de ustedes. Aquí no hay colores, no hay rivalidades, no hay fronteras, es ayudar a nuestro hermano. La hermandad motoquera es grande en todo el mundo. Y no podríamos ser menos, porque aparte, hablo en forma personal, con Chechillo Rubio, tenemos muchos amigos peruanos en Arequipa, Hilo, Lima, Moquegua, Mollendo. Entonces no podía hacer la vista gorda y no venir a ayudar a este pueblo, que lo ha pasado mal por los diluvios, el huaico que le dicen ustedes, los aluviones. Así que venimos a ayudar con nuestro granito de amor acá y ayudar que se una la hermandad motoquera, netamente Tacna y Arica, que nos hacemos una unión. ¿Desde cuándo se han estado ustedes reuniendo ya para reunir todos estos donativos? Bueno, esta actividad partió el día lunes, hicimos una reunión acá con el presidente de la comunidad Vila Vilani,
nos hizo la invitación Elvis, gentilmente, que si queríamos cooperar. Yo le dije, no hay problema. Y esta actividad partió el día viernes y sábado. Tengo que dar las gracias al supermercado Unimar, que nos prestó toda la logística, al cónsul general del Perú también, Don Enzo, que nos dio todas las facilidades para poder traspasar la mercadería. Pero la actividad fue netamente viernes y sábado, de las 12 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y toda la comunidad ariqueña aportó. Aportó, donó, regaló agua, alimentos. Se puso un 7. Muchísimas gracias por los donativos. Pues acá nosotros, los peruanos y sobre todo nuestros hermanos de Vila Vilani, están sumamente agradecidos, felices por la presencia de todos nuestros motocars. En la cocina de nosotros era ayúdanos a ayudar. Esa era la cocina de nosotros. Ayúdanos agradecido. A ayudar. Entonces aquí estamos con el Club de Motos de Chile encargado de hacer esto posible. Bueno, hay una unión entre los motoqueros de Chile y del Perú, específicamente de Tacna. Hemos hecho un trabajo en conjunto de hermandad para poder llegar en apoyo al pueblo de Vila Vilani. Está toda la comunidad de motoqueros de Tacna, más toda la comunidad motoquera de Chile. Porque de Chile hablamos que desde el extremo sur de Chile hasta el extremo norte han apoyado y han cooperado para poder venir en ayuda. ¿De qué parte de Chile es usted? De Arica. De Arica. Tenemos entendido, como bien nos dice, la ayuda fue de la mayoría de las personas de Chile, de Antofagasta, de Iquique, de diferentes partes, ¿verdad? Más al sur. Más al sur. A 5.000 kilómetros de Tacna tenemos Puerto Montt, tenemos Temuco, Osorno, Valdivia, Santiago, Talacante, Valparaíso. Y de ahí hacia el norte, Serena, Iquique, Antofagasta, Calama y Arica, por supuesto. Bueno, vamos a seguir con la descripción. Bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos. Primeramente quisiera agradecer la oportunidad, la invitación del presidente de la comunidad, Ángel Suxo Ramos. Es la tercera vez que nosotros nos hacemos aquí presentes. Ya sé que ya algunos nos conocemos, ¿sí? Y fue muy lamentable enterarnos que la comunidad de Vila Vilani había sufrido algunos estragos de la naturaleza, y es que nos era inmediata, empezamos a coordinar sin saber, sin medir los resultados, pero tomamos una decisión. Tomamos una decisión a un inicio personal. Y a los minutos ya estábamos preocupados porque no sabíamos cómo íbamos a poder cubrir esa necesidad. Y empezamos a buscar a los amigos. Y los encontramos. Sabíamos que estaban ahí los amigos, los hermanos chilenos, los clubes de Tacna. Y empezamos a reunirnos y coordinar, ¿no? Y hoy, con gran satisfacción, me llevo un sentimiento invaluable. Ustedes no saben lo importante que es para una persona este sentimiento, ¿no? Desprenderse de un poco, a veces es mucho para nosotros, ¿no? En este caso para mí. Durante el momento que hemos llegado aquí a la comunidad, un grupo de motoqueros, con el presidente de la comunidad, hemos ido a ver algunas casas que han sufrido los daños y hemos podido ver que efectivamente están afectadas. Y más aún ha sido algo muy bonito, ¿no? Encontrar a un anciano de más de 100 años con su esposa. Y eso para mí es realmente lo máximo, ¿no? Me llevo ese sentimiento y ese recuerdo de Vila Vilani, él y Mamani, su hermano. En cualquier cosa estamos para apoyarnos. Y antes de terminar, agradecerte, Rubio, agradecer a todos los clubes del norte chileno, en general de Chile, los independientes, a las empresas privadas, porque hubieron bastantes personas que han apoyado. Igual, Luli, conocemos tu desprendimiento y tu esfuerzo, ¿no? La fuerza de una mujer. Y Víctor, que no está presente, pero bien, ¿no? Bien. Y a mis hermanos de los clubes de Tacna, igual. Moteros Tacna. Custom Motos. No, esta actividad la organizamos 5 clubes y un independiente, ¿no? Somos 5 clubes de Tacna: Black Chopper, Moteros Tacna, Custom Motos, APDX, son motos que hacen motocross, y Tacana Riders, que no pudieron venir. Solo eso y gracias, gracias de verdad, gracias.
y el independiente de nuestro hermano caballero templario Henry, claro que sí. Bueno, seguimos entonces, ahora sí, a continuar. Invitamos al señor Ángel. Listo, ya, uno, dos, tres. Bueno, pues aquí todavía continuamos, hace muchísimo frío, estamos congelándonos de frío, sin embargo, la población de Vila Vilani ya ha recibido todas las donaciones, súper emocionado, como verán, hemos repartido la mayor parte de víveres que se ha traído y bueno, solo falta repartir el agua que se va a ir distribuyendo a medida que van pasando los días a todas las familias. Estuvimos aquí y queremos agradecer muchísimo a Xiomara, que nos estuvo acompañando el día de hoy. Aquí es muy, muy amable. Acá me muero de frío, pero la gente con el calor, con todo el cariño que he sentido de ellos, estoy muy feliz. Me siento muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a Jessica que me ha dado esta oportunidad de poder venir aquí a Vila. Colaborado con sus donativos, pues efectivamente aquí hace falta muchísima ropa, hace demasiado frío y los niños, bebés, los adultos, hay bastante. He estado viendo también de que los niños están un poco delgados, con los ojos un poco amarillos, entonces yo creo que hace falta eso, ¿no? Implementar más que todo lo que es el hospital, el pequeño centro de salud que tienen, implementar y que, bueno, avisar a las autoridades que vengan, ¿no? Aquí a Vila Vilani, que no sea un pueblo que es abandonado, ¿no? Que vengan. Bien, muchísimas gracias, Proyección Turística, para ti y para el mundo entero.